Una versión de la ópera Carmen, ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, llega a Caracalla. La temporada estival de estas termas en Roma abre con la adaptación de la ópera dirigida por la argentina Valentina Carrasco. En ella, militares estadounidenses y habitantes mexicanos conviven en un pueblo a los pies de un muro, en el que hay dibujado un rostro que recuerda al presidente Trump. La adaptación muestra una Carmen de carácter y coraje, y también resalta el contexto marginal en el que nace, donde el contrabando, los prostíbulos y la violencia contra la mujer son recurrentes. Esqueletos danzantes y la Virgen de Guadalupe desfilan en un escenario en el que la directora aprovecha para insinuar el problema de la violencia de género en Latinoamérica. Carmen, que fue representada por última vez en 2014 en este escenario, se verá en 9 sesiones hasta el 4 de agosto.